y la mirando hora. Mirando reloj, papelerío, kinesiólogo, Buenos Aires, pumba, listo. Nos vemos en otro momento. ¿Ya estará todo listo? El Seba Dorigón, Sebastián. ¿Eh? Hola, Seba, bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Valija lista? ¿Cuántas valijas? No, me recomendaron llevar poco. Así que sí. Bien. De última, compras allá. Sí, compramos allá. Ya nos vamos a meter en lo que se viene. Pero claro, esto está latente, esta foto, este festejo. Finalmente se dio algo que venían buscando y que por ahí pintaba complejo, pero se dio. A ver qué análisis hacen hoy ya a la distancia, corta pero distancia al fin de este título histórico para Estudiantes y para el rugby de la provincia, ¿no? Y todavía lo estamos disfrutando bastante. La verdad que nos levantamos, lo hablamos con los chicos y todavía no, es como decir, no lo podemos creer. Estamos muy contentos. Bueno, feliz también de todo este proceso que tuvimos estos últimos años. Y por suerte se nos dio, que era lo que tanto buscábamos y deseábamos. Además, ante el rival que todos quisieran vencer en una final, ¿no? Sí. Porque puede pasar en otras instancias, pero en una final con el conjunto rosarino, lo soñado. Y más después de lo que había pasado el año pasado. Claro. También intentamos trabajarlo en no tomarlo como una revancha. Claro. Pero bueno, ¿cómo se hace? Inconscientemente se hace? Termina siendo una revancha. Así que, no, muy, muy feliz. Nueva oportunidad, dijo alguno por ahí. Lo tomaron de esa manera, pero claro, es verdad. Con el correr de los minutos del partido, imagino que también la palabra revancha aparece. Y se dio. Bueno, ver estos rostros, ¿no? Mucha lágrima, mucha emoción. Era inexplicable lo que pasaba en ese momento. La verdad que una locura total. Ver por ahí para el costado en algunos momentos, si se podía. Y la cantidad de gente que nos acompañó del club y también de otros clubes que se hizo presente. Era esto increíble. Era un estadio de fútbol. Sí. Es así. Fue yo la única vez que tuve la oportunidad de jugar con tanta gente. Fue el año pasado y ahora. Y bueno, se disfrutó, la verdad. Claro, es otra adrenalina, ¿no? La que se vive. Sí, más que nada cuando entrás. Después cuando arranca el partido, la verdad es que te olvidás un poco porque te concentrás y te olvidás. Pero cuando entrás y ves toda esta cantidad de gente, es muy lindo. La defensa en este partido, la verdad que fue algo sobresaliente. Sí. Yo la verdad que hace rato que no veía un equipo defender tanto, pero tan bien y prolongado en el tiempo del partido. Porque la verdad que fue casi perfecto el tema defensivo. Nosotros hacemos mucho hincapié en la defensa. La entrenamos mucho. Por ahí hasta creo que demasiado. Pero bueno, ahora da sus frutos. Y bueno, tenemos entrenadores que se especializan en eso. Y después nos facilita las cosas a la hora de jugar. Lo hemos conversado con los entrenadores justamente en otras oportunidades cuando estuvieron aquí. Es un plantel re largo, ¿no? Y era pelear constantemente el puesto, ¿no? Para muchos jugadores hay quienes seguramente tienen su lugar garantizado. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, ¿cómo se vive ese proceso para poder estar, ¿no?, en una definición y ser parte del equipo? Uno de los puntos fuertes que tenemos y que creo que termina siendo la diferencia, que ninguno de los cuatro equipos que estaban en esta instancia lo tenían, era el plantel tan largo. Nosotros no tenemos suplentes. Tenemos 30 jugadores que están preparados para jugar en primera, que de hecho han ido rotando a lo largo del año. Cuando dieron la lista de 23, fue muy difícil para los entrenadores, para nosotros también, porque creemos que había muchos que estaban en condiciones de jugar. Pero bueno, también marca la diferencia a la hora de hacer los cambios. Nosotros nos elevan y por ahí es cuando los otros equipos suelen bajar un poco el nivel. Así que es cuando terminamos marcando diferencia en los últimos 30, 20 minutos del partido. A ver, una muestra de ello, y entro en este nombre propio porque me acuerdo, porque lo entrevisté y porque sé un poco la historia. Ugalde vuelve a jugar al rugby después de 5 años. Juega, es de la partida, está a la altura de las circunstancias. Así como él, hubo un montón de casos que entraban y marcaban la diferencia. Es verdad lo que decís vos. No hay suplentes. Yo no sé cómo lo logra Pedro a eso, ¿no? Que los tenerlo con la vara siempre en alta. Creo que no es un trabajo difícil porque también, claro, si vos te sentís que estás para jugar y no jugás, sí, es difícil mantenerse competitivo y con la cabeza bien.
yo creo que hicieron un buen trabajo en eso, de mantenernos a todos en un mismo nivel. También recuperamos al final del torneo varios jugadores que venían arrastrando lesiones. Tuvieron una enfermería interesante. Sí, de hecho, algunos jugadores no pudieron estar en la final, como Mernes, por ejemplo, que lloraba. Bueno, lloraba desde que entró hasta que terminó el partido. Nico Saín, Pancho Lescano, Simón. Recuperamos muchos soldados, por suerte. Y bueno, más allá de los que tuvimos. Lo nombraste a Pancho Lescano. ¿Es primo? ¿Es familiar? Primo. Primo Pancho, también obviamente integrante del plantel. Bueno, Pancho, te mando un saludo antes de que partas. Un mensajito. Se ríe porque seguramente sabe que le ha costado un poco. Vamos a ver qué le dijo Pancho a Seba en nombre del plantel, fundamentalmente, ¿no? A ver, lo escuchamos. Hola, Chester, querido. Te mando este video para desearte buena suerte y éxitos en esta nueva etapa, en esta nueva etapa en la que vas a jugar el rugby profesional. Algo que siempre soñaste y esperaste, al igual que salir campeón del TRL con el club. Sueño que se te están cumpliendo en este mes. Algo hermoso, una locura para los dos. Así que bueno, espero que vaya y la rompa como vos sabés. Y bueno, aprovecho este video también para refrescarte y para decirte otra vez lo importante que fuiste para el equipo, un jugador líder completo, para mi gusto un jugador que tiene un tiempo más, un tiempo que sabe leer perfectamente la defensa contraria y siempre buscarle, siempre le encuentra la vulnerabilidad al otro equipo. Bueno, te deseo muchos éxitos y te mando un fuerte abrazo. Gran. Tremendo, Pancho. Qué crack. La verdad que, son como mi hermano, yo ya lo he dicho varias veces. Sí. Pancho, Juan, Majer, todos. Mis primos nos criamos juntos. Muy lindo video. Y la verdad que el sueño que tuvimos siempre. Varias veces también lo dije, que nosotros soñábamos jugar todos juntos en primera y por ahí no se nos dio, pero compartir con él el año pasado con Juan fue algo hermoso para mí. Es impresionante porque Estudiantes tiene mucho de familia. Tus lazos con los Lescano, los Reiteri, los Maitegui, los Ferreira. Viste, es como que también eso, yo imagino que a la hora de entrar a la cancha tira. Y encima, más allá de la amistad y que se quieran entre todos, ¿no? Se entiende, sí. Hay un plus ahí. Sí, familiar que claro, unos lazos que van para, te hacen ir para adelante. Y además, como vos decís, nosotros nos conocemos todos desde muy chicos. No sé, íbamos a la playa cuando éramos chicos y estábamos todos juntos, los Ferreira, los Lescano, los Maite. Entonces nos conocemos mucho y quiera o no, yo creo que eso también es importante a la hora de compartir un equipo. Bueno, se viene el viaje, se viene ya emigrar de la mano del rugby. Contanos los detalles. ¿Sabes? ¿Te iba sí o sí? ¿O dependía también un poco de si lo ganabas o no? ¿O ya estaba? La verdad que estaba cerrado. Ahora va a ser un viaje feliz. Ahora era un viaje feliz. Iba a ser complicado si no salía bien. Lo tenía guardado porque justamente no quería por ahí desenfocarme. Qué difícil igual. Sí. Pero bueno, también era como que me había olvidado de todo eso. Y por suerte, como te digo, salió bien, me puedo ir contento. En el club también están todos muy contentos, así que fue más fácil. Y nada, el 15 de septiembre tengo los vuelos. Estoy preparando los últimos papeles que me faltaban para... Claro, que no lleva tiempo. ¿Ahora te vas a Buenos Aires? Sí, no, igual a Buenos Aires me voy otra cosa. A disfrutar. Bien, perfecto. Yo ya dije, lo enganché justo, dije yo. No. Bien. Ya cerrando el tema de la visa de trabajo, porque yo no tengo... ¿Visa de trabajo te piden? ¿No tenés ciudadanía? No tengo los papeles, pero nunca la tramité. Ajá. Así que me voy también con los papeles para ver si... Para tramitar allá. ¿Y la visa de trabajo por cuánto tiempo te permite? Por un año. ¿Un año? Sí. En este caso por un año. Así que. ¿Belenos? Belenos. Belenos. ¿Hay compatriotas, amigos? Sí, hay paranaenses ahí. Hay paranaenses, está el Tano Pérez. El Tano. El Tano que es de Tilcara. Sí. Está hace varios años. El hermano años. De Poli. El hermano de Poli. Bien. ¿El solo? De Paraná, sí. Bien. Estuvieron Martiniano Cian, Bruno Heid, Franco Bartorelli. Claro. Hubo varios. Bien. Ahora está el solo, pero igualmente hay como 10 argentinos, así que
Eso también me terminó de hacer decidir. ¿Vos qué edad tenés? 28, Seba. Cumplo 29 ahora. Bien. En septiembre. ¿Y esto lo buscaste siempre, de poder emigrar? ¿Se dio? ¿Llegó el momento exacto? ¿Interrumpís algo de estudio, de laburo? Claro. Yo creo que se dio en el momento exacto. No sé si lo buscaba mucho. Sí tenía ganas de hacerlo. Se presentó, no es que lo busqué. Y me parece, como te digo, se dio en el momento justo. Sí. Por suerte en la facultad, yo estudié toda mi vida medicina. Hace el año pasado cambié a abogacía porque... Uf, ¿en serio? ¿Para cuántos años de medicina hiciste? Hice 7, me quedaron 2 materias. ¿Qué pasó? Y ¿qué clic te hizo? ¿Terminás? Era mi vocación. Sí, la tengo ahí. La regularidad me dura, pero la realidad es que más de grande, por ahí cuando empezás a ir al hospital y eso, te das cuenta que no, si es lo tuyo, que no era lo mío. Porque recién en cuarto año empezaba a ir al hospital. ¿Qué mensaje? Porque siempre se puede dar un... Fue difícil, fue difícil. También lo estiré porque me costaba tomar la decisión. Y bueno, terminé yéndome para otro lado. Y por suerte en la facultad, estudio a distancia ahora, y en la facultad me habilitaron para, qué bueno, para seguir rindiendo, así seguir que no pierdo allá tiempo con eso. Qué bien. Seba, bueno, la verdad que un placer que hayas venido antes de que te vayas. La verdad, como dijo Pancho, un crack, un distinto. Sí. Está un poco loco, es verdad, pero creo que esa locura también lo lleva dentro de la cancha a marcar la diferencia. ¿Qué onda los festejos? Ah, ¿Hay festejos? El capitán me dijo, hubo y seguirán. Y siguen. Seguramente. Continuarán. Lamento no haber podido estar. Gracias por la invitación. Sí. Me llegó de parte del plantel. La verdad que, bueno, un placer que me tengan en cuenta. No pude ir, me quedé con las ganas. Imagino que lo han pasado lindo. Va a haber otro, seguro. Va a haber otro. Va a tener oportunidad. Antes del 15 bien, de bien, septiembre tiene que haber otro. Esperemos. Sí, no. Totalmente. ¿Cómo es la ciudad donde te vas a...? Se llama Áviles, queda al noroeste de España. Es una ciudad chiquita, tiene 80.000 habitantes, pero dicen que es muy linda, lo único que por ahí llueve bastante, pero también tiene varios lugares cerca que para recorrer y que están al toque y está bueno. Bueno, vamos a contactar cuando esté allá. Hacemos videollamada y nos preparás algunas imágenes de lugares. Sale videollamada, panoramense por el mundo, olvidate. En eso... te vamos a molestar. Vamos a esperar a la que te instales. Bueno, la última, Seba, agradecerte, felicitaciones. Mensaje final, seguramente hay gente de estudiantes que está mirando la nota. Y cuando digo gente de estudiantes, es a todos. ¿Qué le dirías en este momento? Es despedida, es hasta luego, pero con el título bajo el brazo. Sí, no, que muchas gracias más que nada por el acompañamiento que hemos tenido todo este tiempo. La verdad que se siente mucho. Y bueno, feliz, me voy muy contento y es una temporada nomás, así que en mayo del año que viene seguramente esté acá de nuevo y me van a tener que soportar un tiempito más. Y a ganarte el puesto. Y a ganarte el puesto. Claro, a ganarte el puesto. Claro, totalmente. Genio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, tenemos que seguir nosotros con el concurso. Claro que sí. Claro que sí, porque podés ir al Cine Círculo de la mano de Ahora Litoral a disfrutar.